Buenos días, Liz. Buenos días, María de los María de los Ángeles. Chela. Buenos días, Chela. Buenos días, Tony. Buenos días, Franco. José Franco. Buenos días, Ale Martín. Buenos días, Alejandra. Buenos días, María Contreras. Buenos días, Patricia López. Buenos días, Angélica Lerma. Buenos días, María Morales. Buenos días, Leti. Buenos días, María Malagón. Buenos días, Esther. Jesús. Buenos días, Araceli. Buenos días, Verónica. Buenos días, Angélica. Nombre de Jesús. Muy buenos días, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el Padre Víctor Oblato y María Inmaculada, transmitiendo desde la hermosa parroquia Santa Rosa de Lima en San Fernando, California. Me ganaron las prisas. Ando de un lado para otro tratando de hacer muchas cosas, pero a veces yo creo que es bueno detenernos. Y la oración es eso, es detener el tiempo para estar con aquel que es el dueño del tiempo. Por eso yo creo que uno de los grandes ejercicios, si podemos decir ejercicios, o uno de los grandes rutinas o grandes actividades que debemos hacer es hacer oración, que es parar el tiempo, parar nuestras ocupaciones para dedicársela a aquel que es el dueño del tiempo. Dicen los psicólogos, dicen aquellos que estudian el bienestar del ser humano, dicen que al menos dedicar 15 minutos, al menos, dicen ellos, al menos dedicar 15 minutos a la meditación, a la oración, o estar en silencio solamente, buscar un lugar, ponerse en silencio, de parar nuestro día hasta cierto punto por 15 minutos, poner un stop por 15 minutos y de ahí seguir nuestra jornada, ayuda mucho para el bienestar del cerebro humano, para también para que el cuerpo
encuentre una estabilidad, para que nuestra vida encuentre una estabilidad emocional, mental y física. Por eso qué importante, mis hermanos, en medio de las ocupaciones, a lo mejor hay personas que pueden ser, que les gusta mucho la actividad, que les gusta moverse de un lado para otro, tener al menos 15 minutos para detenerse. Nosotros aquí a lo mejor, yo hablo mucho, y a veces nos llevamos hasta 40, más de 40 minutos con las vitaminas haciendo la oración. Una, porque a lo mejor no es solamente que yo quiero que oremos, quiero que a lo mejor sepamos que estamos orando. Pero bueno, a lo mejor dentro de su vida tener un espacio así, al menos de 15 minutos, o puede ser un poco más, depende de las ocupaciones, depende de las necesidades de cada quien. Pero la oración es lo que nos trae, nos da un suspiro para nuestro día. Qué bueno es cuando alguien está muy acelerado, muy nervioso, muy miedoso, muy ansioso, o viviendo una tensión, un estrés, una frustración, una tristeza tan grande que empieza a respirar. Qué bueno y qué saludable es para oxigenar nuestro cuerpo. Pues la oración es eso, es el aliento, es el respirar de nuestra alma. La oración le viene a dar un suspiro, le viene a oxigenar toda el alma, a darle un nuevo brillo. Por eso no dejemos la oración, no dejemos de orar. Seamos constantes en el orar, dice la palabra de Dios, orar sin desfallecer. Vamos a disponernos en este día, es un día especial, es la fiesta, solemnidad de San Juan Bautista, y felicidades a todos los Juanes en este día de San Juan, de la natividad o el nacimiento de San Juan Bautista. Y aquellos que están cumpliendo años, que también pues los felicitamos en este su día, y pedimos la intercesión de este gran santo. Dicen, es como San Juan Bautista es como la bisagra de la puerta que une la puerta en dos. Así es San Juan Bautista, la bisagra entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el último de los profetas del Antiguo Testamento y el profeta del Nuevo Testamento. Él está como entre medio de eso, el precursor de Jesús, el que dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que lo repetimos en la Sagrada Eucaristía. San Juan Bautista, el gran hombre de la humildad, que nos invita a ser humildes. Vamos a disponernos para hacer esta oración de la mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venid, adoremos al Cordero de Dios, a quien Juan mostró con alegría. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Niño que antes de nacer reconoce a su Señor y da saltos de placer, bien puede llegar a ser su profeta y precursor. Su nombre será Juan, su morada los desiertos, langostas serán su pan, sobre el agua del Jordán verá los cielos abiertos. Otros le vieron lejano y le anunciaron primero. Juan le ve ya tan cercano que va extendiendo su mano y señalando al Cordero. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Un himno propio para esta solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista. Es un niño que antes de que naciera, según las Sagradas Escrituras, cuando María visita a Isabel, la mamá de San Juan, dice que el niño salta de gozo en su vientre, reconoce al Señor desde el vientre de la madre. Y por eso qué valioso es proteger la vida desde la concepción, proteger a los pequeños que están en el vientre de la madre, porque ellos ya reconocen a Dios, así como San Juan, y que
muchos niños que son abortados, muchos niños que son asesinados, algunos lógicamente por cuestiones naturales, ahí sí no hay ningún nada que decir, ¿verdad? Porque también eso puede ser voluntad de Dios, pero quien lo hace intencionalmente, a veces podemos estar privándonos de grandes hombres o de grandes mujeres para nuestro mundo. Y dice, su nombre será Juan, la morada será en los desiertos. Sabemos que por la Sagrada Escritura también sabemos que San Juan se fue a vivir al desierto. Comía langosta, no langosta de esas que, sabrosas del mar. Langostas son como un tipo de saltamontes o chapulín o como le digan en algunos lugares, ¿eh? Era lo que comía. Y él fue el que empezó a bautizar en el río Jordán, que no era una práctica propiamente de Juan, era una práctica de los judíos, pero Juan lo estaba haciendo en el nombre del arrepentimiento. Y después él es el que ve a Jesús que viene y lo bautiza. Y bueno, es él quien señaló a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso es grande San Juan Bautista. Por eso para la iglesia ha sido pues uno de los santos más grandes que ha reconocido que la primera iglesia, la primera catedral del Papa está dedicada a San Juan de Letrán, a nombre de San Juan Bautista. Hacemos el Salmo 92. El Señor reina vestido de majestad, el Señor vestido y ceñido de poder. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. Levantan los ríos, Señor, levantan los ríos su voz, levantan los ríos su fragor. Pero más que la voz de aguas caudalosas, más potente que el oleaje del mar, más potente en el cielo es el Señor. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. Este reconocer a Dios, su firmeza, su poder, su eternidad, su inmortalidad. Nosotros somos solo seres finitos, no somos infinitos, somos seres mortales, no inmortales. Y por eso necesitamos nosotros confiar y esperar y entregarnos a este Dios que es inmortal, este Dios que su voz resuena como los ríos, resuena como las aguas caudalosas del mar, como cuando se escucha el oleaje del mar, que dice, más potente en el cielo es el Señor, más que todo lo que a lo mejor podemos ver. Estoy pensando ahorita también en el terremoto que sucedió en México, a veces eso es potente y eso lógicamente genera mucho miedo, pero aún más que eso, Dios es más poderoso. Por eso hay que confiar en el Señor, que estamos en sus manos. Dice, tus mandatos son fieles y seguros, Señor, por días sin término. Los mandatos de Dios, su santidad, es por días sin término. Nunca se va a acabar. El fuego se puede acabar, la luz se puede acabar, pero Dios va a permanecer sin término. Escuchamos la palabra del libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 23-24. Mirad, os enviaré al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, grande y terrible. Convertirá el corazón de los padres hacia los hijos
y el corazón de los hijos hacia los padres, para que no tenga que venir yo a destruir la tierra. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Dice el profeta, yo enviaré el profeta Elías antes de que llegue el día del Señor. Y por eso se dice que San Juan es el profeta Elías que regresó. Es una de las preguntas que le hacen a, en este caso, Elías, o también a Jesús, que también piensan que Jesús a lo mejor fue el profeta Elías que regresó. Y bueno, sabemos que hasta cierto punto, digo, puede compararse. No es que a lo mejor se haya estipulado que así fue. Se puede comparar que a lo mejor el profeta Elías en la figura de San Juan pues se ve representado. El que viene a convertir los corazones, el que pidió la conversión de los corazones, para que así el Señor pudiera mandarnos al Salvador, a ser el precursor de esta buena nueva, de este reino de Dios entre nosotros. Respondemos a la palabra. Será grande a los ojos del Señor y se llenará de Espíritu Santo. Será grande a los ojos del Señor y se llenará de Espíritu Santo. A Zacarías se le soltó la boca y profetizó diciendo, bendito sea el Dios de Israel. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos vistará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Será grande a los ojos del Señor y se llenará de Espíritu Santo. A Zacarías se le soltó la boca y profetizó diciendo, bendito sea el Dios de Israel. Hacemos nuestras preces. Juan el Bautista era la voz de Jesús, la palabra. Por su intercesión pidamos a Jesús que tenga compasión de todo el género humano. Respondemos, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor Jesús, a quien Juan recibió saltando de alegría en el vientre de su madre, concédenos durante este día la dicha de sabernos hijos de Dios. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor Jesús, a quien Juan no se dignaba a desatar las correas de las sandalias, infúndenos auténticos sentimientos de humildad para que podamos ser fieles discípulos tuyos. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor Jesús, a quien Juan precedió predicando en el desierto, ayúdanos a ser buenos cristianos para que con nuestra vida demos testimonio de tu nombre. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor Jesús, a quien Juan bautizó en las aguas del Jordán, haz que tu nombre sea conocido por todos los hombres y mujeres. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pedimos pues al Señor que siga ayudándonos en nuestro caminar, siga ayudándonos a ser verdaderos profetas, ser verdaderos hijos de Él, ser precursores ante los demás en la presencia de Dios, así como Juan el Bautista. Siga bendiciendo nuestras familias,
siga haciendo próspera su labor en nuestras vidas, roguemos al Señor. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues pedimos también por aquellos que están viviendo una dificultad, alguna enfermedad, ya sea de este virus o de otro tipo de enfermedades, por aquellos que tienen situaciones de adicciones, aquellos que padecen ansiedad, depresión, aquellos que no encuentran paz, aquellos que se sienten muy tristes, aquellos que se sienten abandonados por Dios, que la presencia de este Dios que nos ama, que nos formó desde el vientre materno, que nos fue entretejiendo y nos amó antes de que naciéramos, nos dé fortaleza, nos dé alegría y dé vida, especialmente a aquellos que más lo necesitan, roguemos al Señor. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora en silencio, mis hermanos y hermanas, ofrezcan sus propias necesidades. Pues por esas necesidades roguemos al Señor. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues ahora con esta confianza de sabernos hijos amados de Dios, decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Dios nuestro que suscitaste a San Juan Bautista para prepararle a Cristo el Señor un pueblo dispuesto a recibirlo, concede ahora a tu iglesia el don de la alegría espiritual y guía a tus fieles por el camino de la salvación y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A veces en nuestra vida nos falta seguir confiando en Dios. A lo mejor ha sido el disco repetitivo que he dicho por esto de este mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Crecer en la confianza. Cuando uno confía, uno se siente seguro. Cuando hay mucha desconfianza, uno vive totalmente con miedo e inseguro, pensando que a lo mejor cualquier cosa puede caer en cualquier momento, cualquier situación se puede venir abajo por la falta de confianza. Qué hermoso es ver a un niño en los brazos de su mamá o de su papá, dormido. El niño no, pues, está confiando de que la mamá, el papá no los va a soltar, que está seguro y por eso puede descansar. Que el niño, la niña que está en los brazos del papá no desconfía en eso. Nosotros, cuando, como esta silla, yo confío en esta silla que no me va a tumbar, ¿verdad? Por eso me siento y me siento confiado. Si yo desconfiara de la silla, yo estaría nomás así como pensando cómo sostenerme, porque no le confío, pero le confío y por eso me siento en esta silla. Y así uno vive más tranquilo. No sé si nos ha pasado o han conocido gente que es muy desconfiada, que en todo lo que ve, todo lo que escucha, todo lo que le dan, todo lo que la gente dice, pues está pensando que todo
todos están haciendo algo contra él, o está, o algo está pasando, algo está sucediendo. Y yo creo que la desconfianza hasta cierto punto es un tipo de egoísmo, un tipo de soberbia, un tipo de orgullo, porque pensamos que todo tiene que estar en control nuestro, que todo tiene que ser vigilado por nosotros, que todo tiene que girar alrededor de nosotros, ser el centro del mundo. Y por eso desconfiamos de los demás, porque sentimos que lo único seguro somos nosotros. Pero yo creo que la desconfianza hacia lo externo es una desconfianza hacia lo interno. Las personas que desconfían demasiado es porque no son seguros ni con ellos mismos. Por eso una persona celosa, a lo mejor hablando del matrimonio, hablando de la amistad, una persona celosa es una persona, pues sí, que desconfía. Una persona que no confía ni en sí mismo, ni en sí misma. Necesitamos crecer en esa virtud de la confianza. No significa ser ingenuos tampoco, ser ignorantes. Tampoco se trata de eso. Hay que confiar, pero confiar con sabiduría. Confiar que no todo está en nuestras manos. No todo está bajo nuestro control. Necesitamos dárselo al Señor, dejárselo al Señor. Y por eso esta ejaculatoria del Sagrado Corazón, Sagrado Corazón en vos confío, o la de la Divina Misericordia, Jesús en ti confío, son grandes frases donde nosotros dejamos de tener el control, dejamos de poseer esta desconfianza. Y si, por poner ejemplo, si uno desconfía de no, pues todos hablan de mí, todos están diciendo cosas de mí. Bueno, pues entrégaselo al Señor. ¿Qué te importa lo que digan ellos? ¿Sabes? Pero no cargues, no pienses que los demás están. No sé. Confía, confía en Dios. Que Dios se va a hacer cargo de muchas cosas. Lógicamente, como dicen, no te preocupes, ocúpate mejor. Si necesitas hacer algo, pues hazlo. Pero no dejes que la desconfianza te robe la paz. Estar mirando moros con tranchetes donde quiera. Estar pensando que a lo mejor no puedes ni salir a la calle porque desconfías de todos. O desconfías de alguien. O ya no quieres hacer algunas cosas porque el qué dirán. El qué pensarán. El qué estarán diciendo. Ya no están las cualidades que tenemos porque qué va a pasar. Qué dirán de mí. Eso es perder hasta la confianza en sí mismo. Uno desconfía, y digo, yo pienso que la desconfianza hacia los demás nace de una desconfianza a sí mismo. Hay que empezar a confiar en Dios para confiar en nosotros y confiar en los demás. Les digo, no es que también dejemos así, sin ser precavidos, prudentes, porque también se necesita la prudencia, en nuestra confianza. Pero no porque una persona me hizo algo signifique que todos son iguales. Eso es desconfiar de todos los demás. A veces esa persona te defraudó, esa persona, pero no significa que vas a desconfiar de todos los demás. Crecer en la virtud de la confianza. Confiemos en Dios. Confiemos en nosotros mismos. Y confiemos con prudencia, con conocimiento en los demás. A veces hay personas que confían en lo que aparece en el internet y creen que ya es palabra de Dios. Y a veces no se investiga más allá. Hay que ser también astutos y listos e inteligentes en nuestra confianza. Pero no tampoco ser tan exagerados, pues, que vamos a pasar primero por todo eso para confiar. Hay cosas que tenemos que dejárselas a Dios y ponerlas solamente en Él. Voy a leer una pequeña historia hablando de la confianza. Dice, en cierta ocasión se desató una tempestad en alta mar. Parecía que la nave iba a naufragar.
Toda la tripulación y los pasajeros corrían de un lugar a otro sin saber qué hacer. Mientras tanto, en uno de los camarotes dormía un niño, hijo del capitán. Uno de los tripulantes lo fue a despertar inmediatamente. Cuando el chico se dio cuenta de lo que sucedía, preguntó: ¿y en manos de quién está el timón? El barco está en manos de tu padre, respondió el marinero. Oh, entonces no tengo por qué preocuparme. Él sabrá qué hacer, dijo confiadamente el niño y siguió durmiendo. A veces, yo creo que así como este niño, necesitamos en medio de la tempestad. A veces, cuando hay situaciones, la gente corre y va y hace y a veces sin pensar, sin razonar, desesperadamente, ansiosamente, porque no confían. Con esto de la pandemia nomás surgió y todos los centros comerciales, especialmente para cosas de comer, se abarrotaron porque la gente quería sacar todo por esta desconfianza, por este miedo, a lo mejor por esta situación que a lo mejor perdieron el control de sí mismos. Y es interesante ver este niño, ¿verdad? Que lo van a despertar, está dormido, y le dice: mira lo que está sucediendo. Y dice: ¿y en manos de quién está el barco? Y dice: pues de tu padre, está en el timón. Ah, bueno, pues él, no tengo por qué preocuparme, él sabrá qué hacer. Y siguió durmiendo, siguió confiando. ¿Qué podemos hacer a veces ante las realidades que están fuera de nuestro control, fuera de nuestro alcance? ¿Para qué perder la armonía, perder el control, perder a lo mejor hasta la paz? Digo, tampoco significa que a lo mejor estemos sin hacer nada, ¿eh? Todo el tiempo nos pasamos dormidos, tampoco es eso. Pero sí, a lo mejor no perder la paz, no aventarnos a la desesperación, aventarnos al desenfreno, porque a veces hay cosas que están fuera de nuestro control. Por eso necesitamos confiar, al final reconocer que la barca de nuestra vida, en el timón está Dios. Dios es el que está dirigiendo nuestra barca, nuestra vida. Y aunque vengan grandes tormentas, aunque parezca que vamos a naufragar, confiamos en el capitán, que es Jesús, que es Dios, que nos lleva a un puerto seguro, que Él está a cargo, que Él lleva el timón. En medio de la situación que vivas difícil, confía en el Señor, que lleva tu barca, que lleva el timón, y sigue adelante, sigue poniendo tu vida solamente en Él. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Mis hermanos y hermanas, tenemos unas actividades mañana y pasado y el fin de semana. No prometo que a lo mejor mañana tengamos vitaminas. Sigan orando, yo también tengo que seguir orando. Si puedo, mañana aquí nos vemos y el viernes. Si no, a lo mejor a ver cuándo, ya que esté ya en Chula Vista, en San Diego, a lo mejor podríamos seguir. Pero sí, es una situación un poco de ocupada, pero no por eso quiero que a lo mejor piensen que van a dejar de saber algo de mí. Sigamos orando juntos, sigan orando por esta comunidad de Santa Rosa, para que siga adelante, para que no les gane la incertidumbre. Sepan que Dios está llevando la barca de esta parroquia. Por eso no hay que desalentarnos o perder la esperanza o perder la confianza, que me voy a ir a tal parroquia, me voy a ir a... Quédense, estén aquí, está su parroquia. Sigan adelante, sigan fomentando, sigan haciendo, han pasado por momentos mucho peores. Esta transición es una transición. Quien importa es Jesús, no importamos nosotros. No importa quién esté
como responsable de la parroquia. Lo importante es Jesús, que es el responsable de toda la iglesia. Así que adelante, sigamos animados, sigamos con esta esperanza, con esta alegría, sigamos confiando en Dios, sigamos confiando en Dios. De la transición de esta parroquia, pues se tuvo que dar en este mes de junio, el mes del Sagrado Corazón, para crecer en la confianza. Pues también el día viernes tenemos la misa solemne de los 95 años de Acción de Gracias de la parroquia y también despedida de los oblatos. Solamente va a ser transmitida por estos medios, por Facebook, en Santa Rosa de Lima, en San Fernando, California, y en YouTube, en Valores Media. Ahí pueden también seguir la misa. El día viernes y sábado, las misas del domingo, la misa de 6:30 de la tarde, el domingo 9:30 en inglés y a las 11:30 en español. Van a ser las últimas misas de los oblatos, ¿verdad? Digo, la iglesia sigue, no crean ni tampoco entran en la desesperación de que ah, ya se acabó la iglesia. No. Vamos a hacer las misas y van a poder estar algunas personas que puedan caber en el estacionamiento o alrededor. Para seguir la misa a través de sus medios, si no encontraron para venir a las misas, solamente va a haber 100 personas ahí y las demás van a estar afuera. Esas son las misas solamente del sábado y del domingo. Y esto es algo una excepción, no es que va a ser algo normal. Y ya después de que a lo mejor se dé la bendición final, vamos a salir a dar la comunión y va a haber un momento para que también digamos adiós y dar bendición. Así que esperemos verlos sábado y domingo, por aquí, si pueden. Si no, ya saben, si decimos no es, yo digo no es un Dios, es un hasta pronto, y si no, nos vemos en el cielo. Ahí, Dios quiera, va, sigamos perseverando para alcanzar el reino de Dios, y ahí nos encontramos una vez más. Y bueno, la misa del viernes, seguirla por internet, y el sábado y domingo también. Seguirla y pueden estar por aquí cerca y por ahí nos vemos. Bueno, que Dios les bendiga, que sean felices y hagan que los demás sean felices. Bendiciones.